A transmitir. Ya. Welcome everybody to the first virtual book fair USA. Today we are going to present an interview with the writer Calil Cruz from Costa Rica, presenter Libertad Betancourt and Carlos Jarkin. Go ahead, please. Thank you so much, Sandra Vasquez. I am so happy to be here. Good morning, good afternoon, good evening all around the world. My name is Libertad Betancourt. I'm a cultural ambassador of writers in America and in Europe. And I am the ambassador, cultural ambassador in the first virtual book fair in Mexico, Colombia, Argentina, Spain, Italy, United Kingdom, and now in my home, United States. Welcome to Houston. Today is a wonderful day. First of all, I want to say thank you so much for our co-founders, Cesar Salvatierra and Alan Morales. They are the mind, the brain of this incredible platform that we have opportunity to present different artists and writers and of different nationalities. Today we have two guests. The interview is going to be in Spanish because they have many, many fans in Spanish. They want to hear about the writer Calil Cruz and the excellent writer and journalist and poet, the chico poeta Carlos Jarkin. Thank you so much. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pasamos ahora al idioma español. Por todos los seguidores que ustedes tienen, quiero presentar a Carlos Jarkin, quien ya lo hemos tenido aquí, tuvimos la oportunidad de tenerlo en la feria, también en la feria pasada en Reino Unido, y tuvimos la dicha de tenerlo en la inauguración de la Feria Virtual del Libro Estados Unidos. Bueno, él es un chico muy joven, pero muy talentoso. Muchas personas que ya tienen muchos años de trayectoria quisieran tener la trayectoria que tiene Carlos. Ya no me lo imagino en unos años más todo el resumen, la semblanza que va a ser que presentarían de Carlos, ¿verdad? Y bueno, déjenme, la tecnología luego nos hace travesuras, así es que vamos a bloquear este teléfono. Ahora sí ya no nos van a entrar llamadas. Y bueno, quiero presentarlo. Él es un periodista, entrevistador, escritor, poeta, muy talentoso y escribe para muchos periódicos. Se le da mucho la nota escrita, increíblemente, y ahora lo estamos lanzando aquí a la feria para que haga también presentaciones maravillosas. Ya no te quito tiempo, Carlos. Bienvenido a este espacio. Calil Cruz, también bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Libertad. Es para mí un placer ser parte de este staff de profesionales que están apoyando a los escritores, a los poetas, a los artistas de diferentes países del mundo. Un agradecimiento infinito para los fundadores de esta maravillosa Feria Virtual del Libro, como son el señor César Salvatierra y Alan Morales, fundadores de esta Feria Virtual realizada en 8 países, incluyendo Estados Unidos. Y por supuesto, también mi infinito agradecimiento para ti, Libertad Betancourt, por ser la auspiciadora, embajadora y rostro oficial de esta feria de Estados Unidos. Gracias. Hoy tengo el placer de entrevistar a un escritor, poeta, gestor y promotor cultural costarricense, Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calil Cruz. Él es un gran escritor y también profesor, y él es el coordinador por Costa Rica de la antología del Bicentenario de Centroamérica que estaremos publicando para a inicios de septiembre de este año, gracias al apoyo de la editorial mexicana Ayame Editorial. Un gran saludo para nuestra amiga Ana Ayala. Buenas tardes,
escritor y poeta Kalu Cruz. Es un gusto saludarte, es un gusto tenerte acá y que nos puedas hablar brevemente en estos 30 minutos de tu trayectoria. Buenas tardes, es tuyo el espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, Carlos Jarquín. Agradezco mucho a Libertad Betancourt por organizar una feria tan hermosa. Les estoy más que agradecido. Pues aquí estamos construyendo historia, haciendo historia en esta actividad tan bella, siendo parte de este sueño nuestro, ¿verdad? De dar a conocer lo que hacemos, lo que somos y lo que hacemos, y máxime en esta pandemia, con lo complicado que se ha vuelto para los artistas, dar a conocer nuestro talento en esta encerrona, en algunos casos, bueno, en el caso particular de Costa Rica, en esta encerrona a la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Sí, así es. Eres escritor, poeta y profesor, y gestor y promotor cultural. ¿Cuál te va mejor en los géneros literarios, la narración o la poesía? Bueno, yo te soy sincero. Yo lo que más escribo es cuento. Los poemas los escribo como desquites míos, como quien dice rabietas mías. Entonces, cuando escribo un poema es porque me dio una rabieta, así lo veo, como una rabieta. Lo que más escribo es narrativa, es lo que más me gusta, la narrativa, es a lo que me he dedicado más. Llevo ya con este libro que viene en camino, sería el cuarto libro en pura narrativa, puro cuento. Es más, hay que hacer una aclaración. No es solamente narrativa, sino que específicamente el cuento. Lo que más me llama la atención es especializarme en el cuento. Ah, el cuento, te gusta. ¿Quiénes han sido la influencia en tu trayectoria como escritor? Bueno, justamente partiendo de esta parte del cuento, pienso en un Edgar Allan Poe, pienso en un Anton Chejov, pienso en un mismo Kafka, pienso en el maestro Borges, pienso en Cortázar, pienso en Guy de Maupassant, pienso en varios escritores costarricenses, de los cuales hay justamente les debo el seudónimo, como Carlos Salazar Herrera, que para mí él pintaba con palabras, Carlos Salazar Herrera. Pienso, cuando pienso en cuentos, ¿por qué no? También pienso en Alfonso Chase, cuando pienso en cuentos, pienso, aunque usted no lo crea, prefiero a Mario Benedetti en su versión cuentos que en su versión poemas, cosas que, preferencias de uno, ¿verdad? Cosas que tiene por ahí. Obviamente pienso también en Lovecraft, que tengo toda la colección de cuentos de él, ¿verdad? Completa, un asiduo lector de él. Pienso en varios escritores, porque todos de alguna manera me han influenciado a hacer lo que hoy en día, pues, trato de hacer, ¿verdad? Trato. Bueno, y jamás olvidar a un Juan Rulfo, porque, ¿verdad? Sería imposible dejar a Juan Rulfo lejos con sus cuentos tan, tan nuestros, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tu papá es una gran influencia para ti? Totalmente. Si no fuese por mi papá, yo no hubiese publicado un solo libro en mi vida, porque yo lo que hacía era escribía y como una ratita guardaba todos mis escritos en una carpeta, hasta que un día mi papá, por cuestiones de la vida, seguro, no sé, digamos que desempolvando mis cosas, encontró esa carpeta y le llamó la atención ver tantos cuentos escritos desde la escuela, porque esa es la verdad, yo escribo desde la escuela. Y entonces me dijo, mira, hijo, qué curioso, vos también escribís. Y cuando me dijo ese también escribís, nos montamos una conversación tan interesante, porque resulta que él asistía a los talleres literarios de Laureano Albán cuando era joven. Es decir, como que esto se traía en la sangre, ya era parte de nuestra familia, de nuestro apellido. Sí. ¿Me escuchas? Hola. Dime, Carlos. Nosotros te escuchamos bien, Carlos. No sé si
si tienes algún problemita. Disculpe, sí, estoy teniendo problema con Zoom. No sé por qué se me apaga absolutamente, pero bueno. Sí, parece que Carlos tiene problemita porque lo veo hasta que aparece doble. Pero vamos a darle un poquito de tiempo a que se arregle la señal y si no, seguimos tú y yo. No te preocupes. Oye, gracias, yo quiero comentarte, yo viví en Costa Rica también. Viví como ¿serio? Casi un año, sí, en Heredia, en Guanacaste, en San José. No, es una ciudad, es un país muy pequeñito, es muy fácil de recorrer. Creo que lo recorrí casi todo, pero muy, muy hermoso. Mucha vegetación, la gente muy respetuosa, sí, muy, muy respetuosa. Y creo que Carlos se nos congeló, no sé si nos escuche, qué bueno, se salió y seguramente va a regresar. Yo te quiero preguntar, dentro de estos tiempos pandémicos, ¿verdad? Ha sido una etapa muy difícil para todos. ¿Tú cómo sientes que la literatura, el material, el pensamiento de Kalu se vio afectado, transformado en negativo, pero especialmente en positivo? Carlos, ahorita le hago esa pregunta, aprovechamos el tiempo de que te saliste y después regresamos contigo, te doy el micrófono. ¿Cómo transforma el COVID a Kalu literariamente? Bueno, mira que yo... Libertad, agradezco para contarte cómo más o menos es el proceso de creación mía. Yo para escribir un cuento, tengo realmente que estar muy motivado. Soy como una planta, es decir, las plantas dicen que crecen con las palabras adecuadas, con el abono adecuado. Entonces yo necesito la motivación externa de gente apoyándome, diciéndome, sí se puede, vamos, vamos. Sí. Como decir un boxeador cuando tienes un entrenador ahí detrás, ¿verdad? Pandemia, en un principio yo no quería darle pelota, como decimos aquí en Costa Rica, yo no quería darle tanta importancia y yo mismo me decía que escribir algo sobre la pandemia, viendo el montón de muertes y de casos de cuestiones dolorosas que hay en torno a ella, pues yo no quería hacerlo. Yo estaba, como dicen aquí en Costa Rica, rejego, estaba, no quería, apático a eso, ¿verdad? Entonces incluso me puse a escribir muchos poemas, aproveché y me puse a escribir muchos poemas. Pero era inevitable, la pandemia, yo no podía dejarla de lado, digamos, ella me seguía, yo la evitaba como tema de escritura, porque se siente mucho ese encierro, mucho, mucho ese encierro. No es lo mismo un encierro voluntario, que digamos que yo decida por mí mismo, y tras de eso, qué curioso, yo soy muy de decidir mis espacios propios individuales, pero ya sentir que hay alguien encima que te dice, tenés que quedarte en tu casa. Ay, llegó él. Sí. Entonces, libertad, tiendo a ser muy rebelde. Entonces, cuando alguien me lo dice, me dan ganas de salir. Y ¿qué? No escribas, no. No, así es, no. Mucho chiquito. Ay. Como la madre. Y curiosamente, en ese momento sentí la necesidad, cuando yo sentí, no voy a escribir, como estaba como un chiquito, de hecho, como un chiquito rebelde. Y escribí todo un libro ya, en media pandemia, que se titula La Sociedad de las Moscas. Espero que esté próximo a salir. Son varios relatos crudos, no te lo voy a negar, sobre lo que he visto, mis ojos han visto en media pandemia, sobre gente aprovechándose del tema salud para vender alcohol, son un montón de temas sociales, gente que no necesitaba ayuda económica y que sin embargo la solicitó al gobierno y que empezó a recibirla, haciendo que personas que realmente la necesitaban pues dejaran de percibir este dinero. Tantas cosas, que impuestos que se suben aquí en Costa Rica, han subido un montón de veces los impuestos, sin que hablemos de la gasolina, en media pandemia. O sea, cuando uno pensaría que la sociedad y la humanidad tiene que estar más unida, más en función de poder contribuir, de poder sacar adelante al montón de personas que están pasando momentos difíciles, hay moscas que vendría a ser como oportunistas en media pandemia. Esa para mí es la sociedad de las moscas, la sociedad de los humanos oportunistas. Y me basé, de hecho, voy a contar, a leerte un poco, no del texto porque jamás, ¿verdad? Pero sí más o menos de la parte en la que
me basé, porque hay una frase de Schopenhauer que me hizo recapacitar y decir, wow, definitivamente. Dice Arthur Schopenhauer que la mosca debe ser tomada como el símbolo de la impertinencia y la audacia, porque en tanto que los demás animales le huyen al hombre más que a otra cosa y corren antes que él se les acerque, la mosca se posa sobre su propia nariz. Es decir, la impertinencia de la mosca, ¿verdad? Sí, 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 insistente. Y le das y vuelve, y le das y vuelve. Hay que ser a veces como mosca. Depende para qué. Eso sí, eso sí, eso no lo niego, yo no lo niego. Mira, Libertad, uy, qué lindo. Dime, sí. Dime. No, dime. No, dime tú, dime tú, dime, dime. No, no, primero que te iba a decir que tenés un nombre muy lindo, Libertad, digamos, que es un nombre, gracias, muy esperanzador en estos momentos. Todos estamos añorando tu nombre. Ay, sí, verdad, de verdad que sí, es un hombre muy profundo. Mira, ya regresó Carlos, qué bueno, yo no le quiero quitar tiempo a Carlos. A ver, Carlos, se calentó un poquito el teléfono, fíjate, se calentó un poquito. Pero a ver, Carlos, todo tuyo, aquí estamos. Maestro Carlos. Ok, muchas gracias, Libertad. Calú, eres coordinador del colectivo cultural Birlocha Literaria. ¿Desde cuándo eres coordinador y cuál es el objetivo de este colectivo? Mira, este colectivo, propiamente yo empecé a coordinarlo junto con un grupo de escritores por ahí del 2013 en Alajuela. No nació necesariamente en el cantón de Orotina. Yo siempre he sido un metiche en lo que tiene que ver con cultura, y entonces recuerdo al profesor de literatura y de humanidades de la universidad, bueno, sobre todo de evaluación, es decir, de los profesionales, en la Universidad Técnica Nacional, Alexander Porras, con quien tengo una gran amistad. Él nos propuso realizar una actividad cultural literaria en Alajuela. No tenía un nombre él, yo me sumé a esta causa, es decir, soy parte de los pioneros en lo que es, soy el, por así decirlo, parte del equipo de pioneros de donde surge la Birlocha Literaria. Uno de los fundadores. Una vez que me dan propiedad como profesor en Orotina, me dan traslado, yo lamento porque ya estaba desarrollando un montón de actividades en Alajuela Centro, pero bueno, me dan una propiedad en otro cantón totalmente diferente, y yo con esa espinita, yo porque soy un gran entrometiche, me fui a la municipalidad de Orotina, toqué puertas y les dije, mire, yo no sé si aquí hay algo o no hay nada. Yo soy escritor, aparte me gusta gestionar espacios de cultura, yo necesito que me digan qué se puede hacer y qué puedo hacer yo aquí. Eso fue, me acompañó mi esposa a esa reunión, tuve una reunión con una muchacha de la municipalidad de Orotina. A los días me fue a visitar ella, más una gestora cultural de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, al colegio, me fueron a visitar. Tuvimos una reunión en una de esas mesitas de comedor para estudiantes chiquititas que eran de lata, y ahí nos sentamos y yo les dije, yo me mando con lo que haya que mandarme. Ahí comencé a decirles, sí, hay algo que se llama Birlocha Literaria y yo la he venido proponiendo en Alajuela. Gracias a Dios me dieron pelota, así como me han dado pelota para el Festival de Internacional de Poesía en Costa Rica, que lo desarrollamos en Orotina también, con sede en Orotina. Es decir, esto ya viene, tiene cola. Imagínate que ya vamos por el 2021. Birlocha, ajá, dime. El colectivo Birlocha Literaria invita a escritores y poetas nacionales o también internacionales. Bueno, en primera instancia, como siempre ha sido un poco complicado lo de los artistas internacionales, sobre todo porque nosotros la realizábamos la Birlocha de manera presencial. Entonces, lo que tenía que ver con alojamientos, traslados, qué sé yo, el pago de boletos de avión y todo eso, nosotros nunca, como se estaba empezando, y eso era algo muy grande de hacer, digamos, unos objetivos muy grandes que nos trazamos, nunca se pudo invitar en ese momento poetas o gente internacional. Sin embargo, es curioso que la pandemia favoreciera, la pandemia ayudó a favorecer el poder invitar gente de otros países. Global.
lo global a causa de la virtualidad. Entonces, hoy en día tenemos escritoras de México, escritoras de España, escritores de Perú, bueno, hemos tenido escritores de República Dominicana, de Puerto Rico, de Nicaragua. Sí, pero este año solo están invitando a mujeres. ¿Por qué? Sí. Bueno, en general, a nivel mundial hay toda una tendencia, ¿verdad?, a visualizar el rol de la mujer. Y también porque en España, del 15 al 19 de octubre, desde el 2016 se promulgó como el día de las escritoras. Entonces, por ser un poco más solidarios con respecto a cuántas veces se ha invisibilizado a la mujer, no solo dentro de la literatura, sino dentro del plano laboral e histórico, entonces nosotros decidimos acuerpar junto con la Municipalidad de Orotina, que ya ha venido trabajando temas con respecto a la mujer orotinense y el empoderamiento, decidimos dedicar esta virlocha específicamente a las mujeres y aprovechar para darle realce a esa gran poeta costarricense, que es Julieta Dobles, que, pucha, si nosotros en vida no hacemos un reconocimiento para Julieta Dobles, yo como coordinador de la Vilocha diría: Maradona, me tengo que pegar un tiro, ¿no? ¿Ves? Oye, se nos está yendo Carlos, no, ya regreso. Oigan, yo les quería decir que yo conocí Arajuela. En Arajuela visité un cafetalero. Maravilloso los cafetaleros de Costa Rica. Alajuela y Alajuelita también conocí. Ando por todos lados. Wow. Bueno, sigan. Sigan. Bueno, en libertad, yo quiero que por favor tú me des la libertad, tanto a ti como a Calú, de leer un poema de Calú. No sé si Calú me lo permite, por favor. Claro que sí, maestro. Perfecto. Grito supremo. Sí. Quiero la libertad del cielo. Lleven mis manos el ulular y sus grietas los versos. Quiero saberme soberano de los rayos del sol y su tejido dorado. Que los niños al pasar no me llamen soldado. Deseo la libertad de las aguas que no conocen barrera, que no piden permiso y no tienen cautela. Sean mis versos corona de olivo para el hombre tenaz y la mujer sincera. La libertad no tiene piel, la libertad nació sin fronteras. Quiero que no me detenga la rabia del otro o su mirada fiera. Si el paso en la tierra es fugaz, la siembra eterna. Deseo que nadie acalle este grito voraz que brota del pulmón humano, que nadie vale en la tierra sin antes no tiene libertad. ¡El chico poeta! ¡Bravo! Muy bien, Carlos. Autoría Calú Cruz. Autoría Calú Cruz. Bueno, felicitaciones por este poema. ¿Qué significa la libertad para ti, Carlos? Bueno, Costa Rica siempre se ha caracterizado por esa palabra. Hoy en día Costa Rica atraviesa una situación de no tanta libertad. Es una libertad camuflada, es una democracia conquistada y tristemente esa palabra se ha venido menoscabando. Pero ¿qué significa la palabra libertad para mí? La palabra libertad para mí significa yo como costarricense o como ciudadano del mundo, porque la verdad es que no voy a situarme en una región, voy a situarme como un ciudadano del mundo. Poder decir lo que yo creo con mis ideales, poder defenderlo con una teoría, con una tesis, de manera que yo pueda sentirme tranquilo de que se me escucha y si me respeta mi criterio. ¿Cuánto no diera cualquier ciudadano en Latinoamérica para poder aplicar eso que les estoy diciendo, en países donde básicamente se vive bajo dictaduras? Y no crean que Costa Rica es un país muy libre solo porque aquí hay una democracia y porque aquí se jactan en decir que desde 1940 y resto no hay ejército, porque aquí lo que pasa es un tipo de mordaza laboral, de mordaza, digamos, si vos empezás a ser una persona incómoda, entonces ya este partido que esté en la cumbre, en las cúspides en ese momento, con sus aliados, con su gente partidaria, comienza a hacer todo un mover
para empezar a silenciar voces de una manera muy solapada, entonces sigue siendo el problema latinoamericano la imposibilidad del debate, del diálogo. Las universidades hoy en día carecen de espacios de debate, ya las voces han sido conquistadas hegemónicamente, por si acaso una postura de entre varias. No puede ser así, no podemos hablar de libertad cuando las voces son secuestradas, cuando los profesores hablan desde cierta ideología en sus púlpitos, y cuando un estudiante de esos que son brillantes pretenden alzar su voz y decir, no mire, profesor o profesora, y se lo digo yo como profesor, en mis clases, por ejemplo, yo le permito a mis estudiantes que cuestionen. La primer clave o la primer requisito que tienen para ser estudiantes míos es cuestionarme. Y una vez hice una actividad muy vacilona, se las comento para que vean la actividad que yo hice. Les empecé a leer un montón, les dije, como si yo estuviera dictando materia, les dije un montón de mentiras. Y entonces al rato me les quedo viendo yo y les digo yo, y de todo eso que han venido copiando, ¿qué opinan ustedes? Así, profe, ya, y no, así es como usted lo está diciendo. Y bueno, pues quiero que sepan que eso, wow, se llama mentira. He pasado mintiendo tamaño rato y ustedes no han cuestionado absolutamente nada. Ese es el gran problema del sistema educativo, que está hecho para repetir, para crear repetidoras. Y en una sociedad, sí, no necesitamos repetidoras, necesitamos seres humanos pensantes. Ok. Bueno, mi estimado poeta, amigo y escritor, ya el tiempo se nos está agotando. Me gustaría que me dijera, ¿qué significa para ti que tus libros hayan sido publicados en grandes librerías de Nicaragua, de Uruguay, de Estados Unidos y en las más importantes de Costa Rica? ¿Qué significa para ti? Bueno, Carlos, yo vengo de un lugar que es entre cafetales. Solo imagínate lo que puede significar para una persona que se crió entre cafetales, que no aspiraba mucho. Si vos buscás hace algunos años lo que era Tuetal Sur, la comunidad de Alajuela Tuetal Sur, mayor índice de embarazos en menores de edad, una fuerte delincuencia porque colindamos con el Infiernillo, oiga qué nombre nada más, el Infiernillo, Santa Rita de Alajuela. Okay. Y de ahí salió esta persona, de un lugar así, donde yo jugaba futbolín con los piedreros de la zona, del área. Piedreros, sí, es como decir narcotraficantes, marihuaneros, como ustedes quieran ver ese nombre. Yo jugaba futbolín con ellos, apostaba contra ellos siendo pequeñillo, ¿verdad? Todo esa realidad de ver, por ejemplo, cuando cargaban algún vecino, cuando la policía lo cargaba en el carro, escuchar unas balaceras allá abajo, o que la policía acababa de intervenir un mini súper, solo hace de cuenta lo que puede significar para una persona que vivió entre cafetales, entre una escuelita que apenas tenía 3 aulas, porque eso es lo que tenía mi escuelita, 3 aulas, y una de ellas era una dirección, es decir, realmente eran 2 aulas y la tercera era una dirección. Entonces, puedes imaginar, era la dirección del, wow, centro educativo. Vos puedes imaginarte. Sí. Qué maravilloso. Sí, qué maravilloso. Te felicito por ese gran trabajo que has venido realizando. Cuéntanos brevemente, ya para ir finalizando, ¿en cuáles proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente me encuentro trabajando en una hermosísima antología, como vos lo mencionaste. Estoy coordinando junto con vos, que estás de coordinador general, la antología centroamericana, ¿verdad?, dedicada al Bicentenario. Lo cual ha representado, me ha reavivado, no lo voy a mentir, porque pasé muy enfermo, muy, muy enfermo, y esa antología y ese proyecto tuvo esa cualidad de reavivarme. Y actualmente ya estoy en negociaciones y dándole las últimas puntadas o los últimos detalles a este libro, La Sociedad de las Moscas, porque estoy buscando casa editorial, esa es la verdad, estoy buscando casa editorial. Y pues espero hallar la casa editorial. Eso es para quienes nos estén escuchando, que estoy buscando casa editorial, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya el libro está. ¿Para cuándo va a salir tu primer libro de poesía? Esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque yo, aunque escribo bastante poesía, yo no sé, yo tal vez no apuesto mucho a la poesía, y hay gente que me ha dicho, hombre, pero si vos deberías escribir un poemario, vos tenés material para escribir un poemario, vos tenés... Sin embargo, yo insisto en lo mío, digamos, he obtenido reconocimientos, es sobre todo por mis cuentos, no tanto por
por mis poemas. Sin embargo, no digo ni niego la posibilidad. Además, yo quería en algún momento ser reconocido como escritor de puros cuentos. Esa es la verdad. Quería, como decir, sacar una especialidad, como un doctor que se especializa en cierta área. Cuentista. Ok. Está bien, mi estimado cuentista. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta. Para que le dijeran, Calú, eres puro cuento, es lo que quería decir. ¿Sí? Eres puro cuento. Eso bueno, sí. Entonces, Calú. Calú, yo te sugiero que tómate la libertad de ser cuentista, ¿ok? Bueno, Libertad, muchísimas gracias por tu compañía y por el espacio, ¿verdad? Gracias. No, hombre, al contrario, de verdad, quiero agradecerles a ambos esta magnífica presentación. Calú, impresionada, eres un chico muy talentoso y sobre todo que haces uso de la palabra y la poesía, la literatura, es eso, era una manera de expresar todas esas cosas que no nos atrevemos a hacer y qué bueno que sigas tú conservando lo que es el origen, el fundamento realmente de lo que es la poesía, la literatura y demás. Y Carlos, te quiero felicitar, qué bruto que vas a estar aquí ya, muchas más, vas a ver muchas ferias. Él presentó ahora a Calú y yo quiero presentarlo a él rápidamente. Carlos Javier Jarquín nace el 26 de junio de 1990 en Rancho Grande, Matagalpa, Nicaragua. Reside en Costa Rica, es escritor, biógrafo, gestor cultural, poeta y columnista de diversos periódicos y revistas digitales e impresas de distintos países de América y Europa. Escribe sobre diversos temas con mayor énfasis en lo cultural y literario, cultiva distintos géneros literarios, poesía, crónicas, artículos de opiniones, prólogos, reseñas y entrevistas. Poemas suyos han sido publicados en distintas antologías poéticas, impresas e internacionales y es cofundador del Festival Internacional Literario Honrando la Muerte y Celebrando la Vida, y Carlos es coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica. Muchísimas gracias de verdad por esto, estar aquí. No va a ser la primera vez. Gracias. Van a haber muchas más. Gracias. Thank you so much, United States. Thank you so much, Europe, Asia, Oceanía, and America, everywhere. Gracias. Los amo mucho. Thank you. Gracias.